Bueno amigos, hoy vamos a trabajar en el proceso de cómo hacer una pantufla en peluche. Aquí tenemos las orejas, este es el cacho y esta es la parte de la melena. Vamos a hacer un unicornio en forma de pantufla. Iniciamos cosiendo esta área que es la del cacho, la cosemos por todo ese alrededor y cerramos. Y así nos quedaría la parte del cacho, la costura interna y el frente. Lo que hacemos es unir, ponemos una oreja blanca con una lila. De esta forma coseríamos la oreja y nos quedarían así. Ahora lo que hacemos es coger la parte de la cara, que vendría siendo esta área, y unirla a la cresta donde va el cacho, que sería esta área. Entonces coseríamos de aquí hasta aquí. Recuerden que en esta parte es donde metemos la oreja. En la oreja ponemos la parte brillante hacia el frente, la parte blanca hacia atrás. Bueno, vamos a coser esta área. Después de que tenemos esta área ya con la costura, lo que hacemos es meter la oreja de esta forma. Cosemos de aquí hasta el centro y de aquí cosemos sobre la parte superior. Bueno, ahora lo que hacemos es armar la parte de la trompa. Se vendría siendo como el área de los cachetes, la parte central de la trompa. Luego de armar esto, que sería unir por estos lados, unimos cada uno de los cachetes, lo pegamos así por todo este alrededor hasta aquí. Bueno, luego de cerrar esas dos partes, que vendría siendo lado y lado, cerramos la parte de la cara, unimos este lado con este lado para posteriormente meter en esta área lo que vendría siendo la trompa. Luego de armar la trompa, lo que hacemos es unir la trompa, ya después de haberla cerrado, haber puesto los laterales de los cachetes, la unimos con la cara para después, bueno, ya armar lo que es la parte del forro. Aquí en esta área ponemos un reborde en peluche extra largo, en esta área. De aquí hasta aquí y posteriormente pegaríamos el forro. Dejaríamos un área que ahorita les digo más o menos dónde quedaría para aplicar lo que es el relleno, para ya armar lo que es la parte inferior. Bueno, ya para armar lo que es la pantufla. Posteriormente, pues después de que cerramos y pusimos la trompa, colocamos la melena que les decía. Es una tira de aproximadamente 25 centímetros por 5 centímetros de ancho en la parte superior de la cabeza. Tendría la parte de trasera de la cabeza del unicornio. Bueno. Ahora lo que hacemos es armar la parte del forro, que vendría siendo esta parte, ¿no? Bueno, aquí dice que esta área la unimos, dejamos un espacio que es por donde vamos a rellenar. Cerramos de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Bueno, posteriormente se abre. Esta parte se pega a la parte de, o sea, toda esta área que vendría siendo esta hasta acá, se pegaría en este lado de la melena, y la otra área que quedaría restante sería la que va directamente a la suela, o sí, a la suela de la pantufla, ¿no? Sería toda esta área. Bueno, vamos a hacer el proceso. Bueno, ahorita lo que hacemos es colocar el forro. Como les decía, dejamos un orificio que es por donde lo vamos a rellenar y unimos la parte más larga con la parte inferior de la cara.
que es la que vamos a colocar con la parte inferior de la cara, vendría siendo esta área, y esta área la cerramos por completo con la parte de arriba, con la parte superior de la melena. Bueno, lo primero que hacemos es coger la plantilla y ponerle el reborde, que vendría siendo este. Lo cosemos por todo alrededor, cerramos, para posteriormente sí ponerlo en... O sea, unirlo aquí a la cabeza, por todo alrededor, y darle el giro. Listo, bueno, empecemos con esta parte. Una vez colocado el reborde... que le habíamos dicho aquí alrededor de la plantilla, lo que hacemos es unir la parte interna de la cara, que es la que acá donde va a entrar el pie, lo unimos por todo el bordo hasta el centro. Bueno, de esta manera lo unimos desde aquí, desde el centro hacia un lateral y luego hacia el otro lateral. Ya después de colocar la plantilla, de esa forma nos va quedando la chancla. Ahora lo que hacemos es poner la plantilla interna y la suela. Lo que hacemos es poner la parte de la suela, unirla, buscar el centro, empezamos desde el centro superior, unir hacia los lados, coserla hasta cierto punto para posteriormente meter la plantilla y ya cerrar la parte del cierre. En la parte posterior ya tendría que ser con costura invisible, lo podemos hacer manualmente y listo. Eso sería todo, rellenar el unicornio, poner los ojos, los adornos, y quedaría terminada la sandalia. Bueno, después de haber puesto ya la parte de la plantilla, la suela, aplicamos el relleno y la pantufla nos va quedando así. Como les decía, la parte de atrás la cerramos con costura invisible a mano. Y ya para terminar, colocaríamos los ojos y los adornos necesarios para terminar el proceso. Bueno, así quedarían terminadas nuestras pantuflas. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y recuerda que los moldes los puedes descargar desde Facebook en nuestra página Animal Bonnie. Gracias.